Alright guys, so ahora el momento de la realidad. Vamos a saber quién es el ganador de este concurso. So, crucen sus dedos. Alright, y mi gente, aquí tengo el ganador, pero no lo voy a hacer así de fácil. Si quieren saber quién fue el ganador, van a tener que ver todo el video, porque voy a poner el clip de varios segundos del ganador. Así que mucha suerte. Algo que quería mencionar, que si eres el ganador y vives fuera de los Estados Unidos, no te estaré mandando la figura. Lo que voy a estar mandándote es una gift card electrónica de Amazon por $20, que es el mismo valor de la figura. Si vives en los Estados Unidos, pues no te tienes que preocupar de eso. Te estaré mandando la figura por correo. Ahora, si vives en los Estados Unidos y tienes la figura y quisieras la gift card, me puedes dejar saber y podemos hacer ese cambio. All right. Antes de continuar, quiero mandarles rapidito un saludo a Toys Addicts. Muchas gracias por la entrevista que me hicieron el viernes pasado. Si no pudieron ver esta entrevista, lo voy a poner aquí el enlace abajo para que vean esa entrevista. Este grupo de coleccionistas de Puerto Rico me estuvieron entrevistando y lo pasamos súper bien. Así que te invito a que visiten Room 51. Voy a poner el link abajo para que visiten su página en YouTube, y también si quieren visitar su página en Instagram para que se suscriban y lo sigan y para que se diviertan de esa entrevista. La pasamos muy bien. Bueno, mi gente, y hoy a continuación, vamos a seguir ahora con el video de hoy. Hoy les voy a estar enseñando cómo yo fotografié y creé esta imagen. Véanlo. Alright, so esta imagen me inspiré por el día de Alien. Para aquellas personas que son coleccionistas de juguetes, ahora se celebra un día de Aliens, y quise hacer esta fotografía para ponerla en Instagram. Y creo que me salió bastante bien. So, vamos a estar aquí rapidito introduciendo los props o las figuras que vamos a utilizar para este photoshoot. Lo que voy a hacer es que los voy a llevar detrás de cámara, les voy a enseñar cómo fotografié y después cómo edité la imagen. Ok, so primero aquí le voy a enseñar a Isaac esta figura de NECA, que si no me equivoco salió como en el 2009. O sea que ya han pasado sobre, wow, 12 años si no me equivoco desde que salió esta figurita. So esta Isaac es basado en el juego de video de Dead Space. Si no han jugado ese juego, se los recomiendo si son fanáticos de Aliens o la película The Thing. Creo que fueron inspirados por Aliens y la película Thing. So, un excelente juego y uno de mis figuras favoritas. Y también puedo decir uno de mis juegos favoritos, Dead Space. So, vuelvo y le digo, si no lo han jugado, se los recomiendo. So, excelente figura. Una de las cosas que me gusta mucho de esta figura es la luz que tiene adentro. En el casco, tú lo oprimes aquí en la parte de atrás y se le ilumina el casco a esta figura. Me parece excelente. Hoy no vamos a estar haciendo una revisión de esta figura, pero sí quería enseñarles los productos o la figura que vamos a estar utilizando para esta fotografía. Y también tenemos a Alien. Este no sé si es de la película Alien, Aliens, Alien Resurrection. Hay tantas películas que no sé cuál es este. Pero lo que sí sabemos es que es un Alien. Y vamos a estar utilizando esta figura. Me parece una figura excelente. Y al igual que Isaac, estas dos son hechas por NECA. So, y también estaremos utilizando props. Bueno, mi gente, espero que se estén disfrutando de mi contenido. Quería pedirle un pequeño favorcito. Si le pueden dar like o comentar en este video, se los agradeceré. Cada vez que ustedes oprimen el like o dejan un comentario, eso ayuda con el YouTube algorithm. Y básicamente lo que hace YouTube es que enseña tus videos a otras personas como tú y como yo. So, si me quieres ayudar a crecer este canal y me puedes hacer ese favorcito, se los agradeceré. Y ahora de regreso al video. Para suplementar en nuestra fotografía, y vamos a utilizar estos accesorios. Estos son accesorios de una figura que se llama Bioshock.
también basada en juego de video, y me pareció perfecto para esta fotografía que quería sacar. So, esto creo que es algo que se le pone en la parte de atrás de BioShock. So, vamos a estar utilizando este prop y también vamos a estar utilizando esto también. No sé lo que es esto, pero se ve excelente para lo que quiero hacer. Y también este otro prop de BioShock. También estaremos utilizando esta base de Star Wars. Esto es de Darth Vader, una figura que tengo de Darth Vader y me pareció excelente para utilizar para este shoot. Y también quiero dejarles saber cuáles son los instrumentos que vamos a estar utilizando para esta fotografía. Voy a estar utilizando esta luz casera que las hicimos aquí en el canal. Esta va a ser mi luz principal. Si no han visto el video, les voy a dejar el enlace abajo en la descripción para que chequen este video donde les enseño cómo hacer una luz direccional como esta. Básicamente lo que tenemos aquí es una luz regular de casa. En el video que yo hice anterior te enseño cómo hacer esto y cómo instalarle una luz regular. Ahora, lo que yo hice con esta es que le instalé una luz de las que cambian de colores. Y puedes controlar con tu celular, que haces tu fotografía mucho más fácil y mejor. Y esto de frente que ayuda a difundir la luz para que se vea bien bonito los productos o lo que le estés sacando fotografía. So, esta va a ser nuestra luz principal y voy a estar utilizando dos Loom Q Lights. And the winner is... estas pequeñitas luces que son increíbles. Vamos a utilizar una para crear una luz de borde y otra luz de borde al otro lado de la figura. Y por último voy a estar utilizando por primera vez en mis juguetes un tipo de steam o humito. So, vamos a utilizar este pequeño steamer que ordené en Amazon, y lo interesante de esto es que tú le echas un poquito de agua y puedes hacer neblina. Y vamos a estar utilizando esto con nuestro photoshoot que vamos a tener hoy. Así que sin más preámbulos, mi gente, acompáñame y vamos a chequear detrás de la cámara. Y después no se vayan porque vamos a editar la fotografía. All right, y ahí le va. Alright, mi gente, y aquí tenemos el escenario. Aquí tenemos a Ellen, a Isaac. Vamos a mover un poquito a Ellen para mi derecha para que esté en frame. Excelente. Aquí lo que estamos utilizando es una luz casera que yo hice. Lo puedo dejar el enlace abajo en la descripción por si están interesados. Pero para hacer esta foto más interesante, le voy a añadir dos luces más para crear una luz de borde. Le voy a poner esta a mi izquierda y le voy a poner otra segunda luz a mi derecha. Estas luces son por Loom Cube. Es lo bueno y lo excelente de estas luces que son compactas y tienen la batería incluida, o sea que son recargables. Y voy a ahora alzar un poco el fondo negro que tenemos atrás. Esto no es muy importante ya que vamos a apagar las luces, pero sí quise separarlo del póster de atrás. Y creo que esto funciona muy bien. Alright, me gusta lo que estoy viendo. So ahora lo que vamos a hacer es que vamos a apagar la luz del cuarto y vamos a ver lo que tenemos aquí. Y se ve excelente, se está viendo muy bien. So ahora lo que quiero hacer es sacar una foto limpia de lo que tenemos ahora. Y aquí tenemos esta imagen. Alright, y ahora lo que vamos a hacer es que vamos a encender las luces de borde, mi Loom Q Lights, y vamos a ver cómo se ve. Qué diferencia, se ve bastante bien. Excelente. And the winner is... Y ahora lo que quiero hacer es tomar una foto para tener otra foto limpia, esta vez con la luz de borde. Y ahora vamos a utilizar un steamer portable que compré en Amazon. Esto fue inspiración por todos los coleccionistas que veo en Instagram.
Creo que para esta photoshoot que estamos haciendo va a quedar excelente. Y aquí tenemos estas imágenes. Vamos a sacar otra foto. Y ahora lo que quiero hacer es, esto es un procedimiento que no tienen que hacer ustedes, pero que voy a sacar la iSAC, porque quiero sacar fotos individuales con cada uno de los personajes. Así lo que voy a hacer es que voy a enfocar la luz en cada figura. So, aquí sacamos a Isaac y ahora nos vamos a enfocar en el alien. So, aquí estoy moviendo las luces que estoy utilizando para el borde y las estoy enfocando en el alien. Alright, y ahora vamos a añadirle un poquito de humo, de steam, y vamos a sacar otra foto más. So, la idea en realidad es sacar muchas fotos para poder tener selección cuando llegue el momento de editar las fotos. Y aquí vamos a introducir otra vez a nuestra estrella Isaac y vamos a sacar a nuestro alien. Ahora nos vamos a enfocar en Isaac, lo que es la iluminación y la fotografía. So, ahora vamos a ajustar nuestras luces de borde y vamos a enfocarlas en Isaac. Le añadimos otra vez un poquito de humo o de steamer y se ve muy bien. Y vamos a sacar varias fotos más. Aquí tenemos una y vamos a sacar otra más. Solamente le estoy enseñando estas imágenes, pero en realidad yo saqué muchas fotos más y ahora vamos a editar la foto. Alright, so ya que sacamos nuestras imágenes, vamos a seleccionar nuestras favoritas, en este caso estas tres imágenes. Esta también de Alien, creo que se ve hermosa. Y esta tercera imagen que a lo mejor la utilizaría al final. Alright, so lo primero que vamos a hacer es, vamos a nombrar nuestros layers aquí en Photoshop. Y vamos ahora a utilizar el Magnetic Lasso y vamos a seleccionar a Isaac. En esta selección que estoy haciendo solamente voy a hacer la parte arriba de su cuerpo. Y como pueden observar estoy haciendo esto rapidito. Pero ahora voy a regresar con el Lasso Tool y voy a coger todos los pequeños detalles. Y como siempre digo, los detalles son bien importantes, especialmente si van a imprimir esto en un canvas o si lo van a poner en un televisor gigantesco. So, aquí estamos cogiendo cada uno de los detalles. And the winner is an El Magnetic Lasso Tool hace buen trabajo, pero en este caso como la armadura o la pistola aquí pues estaba un poquito desenfocada, que lo hicimos a propósito, pues entonces no pudo seguir bien las orillas de la pistola. Solo que estamos haciendo aquí pues con el Lasso Tool pues estamos haciéndolo manualmente y se toma mucho trabajo, pero creo que al final vale el esfuerzo. Y como les dije anterior, este es un procedimiento que no lo tienen que hacer. A mí me gustó separar las dos imágenes, pero en realidad si sacan la foto con las dos figuras, esto es algo que se pueden ahorrar el tiempo. Ahora, y aquí estamos terminando los pequeños detalles de Isaac. Y una vez que hemos terminado ya de seleccionar a Isaac, lo que vamos a hacer es que vamos a crear un mask en esta imagen. Y como pueden observar, pues esto es lo que sucede. Luego seleccionamos al alien y vamos a hacer lo mismo. Vamos a crear un mask.
para separar todo lo demás. Aquí invertimos nuestra selección y vamos a añadirle el mask, y esto es lo que sucede. Una vez ya hicimos nuestra mask, ahora lo que vamos a hacer es que vamos a seleccionar nuestra airbrush y ahora vamos a tratar de blend las dos imágenes juntas para que mezclen las dos imágenes. Todos estos ajustes que estoy haciendo con el airbrush los estoy haciendo en el mask y no en la imagen. Y ahora voy a coger estos detalles del brazo de Alien, que todavía le falta seleccionarlo, y vamos a utilizar el mismo procedimiento. Vamos a seleccionar el brazo y luego vamos a seleccionar la cabeza con sus antenas. No sé si llama los antenas, pero anyways, es el mismo procedimiento. Y aquí con el lazo tool, pues estamos cogiendo todos los detalles y luego vamos a crear otro mask para eliminar las cosas que no queremos de Alien. Y aquí lo estamos utilizando el mask con la airbrush. Y aquí entre medio de la pistola también tenemos que cogerle esos pequeños detalles. Este es el mismo procedimiento. Si no estás familiarizado con esto de mask, creando mask, te recomiendo que vayas a YouTube y busques un tutorial de mask. Maybe en un futuro lo haga yo, pero para este video solamente me quiero enfocar en la editación de esta imagen y no enseñar cómo utilizar el mask. So aquí continuamos haciendo lo mismo con la cabeza del alien. Lo seleccionamos con el Magnetic Lasso Tool, pero después regresamos con el Lasso Tool para coger esos pequeños detalles. Y aquí seguimos haciendo lo mismo, utilizando el airbrush en el mask. Y creo que ya se está viendo bastante bien. Y aquí utilizamos el mismo procedimiento, excepto ahora va a ser con mi mano, para eliminar mi mano de la imagen. Y ahora lo que voy a hacer es que voy a duplicar mis imágenes con las que he estado trabajando, que es la de Dead Space y la de Alien, y las voy a duplicar para hacer un backup, algo de emergencia, por si acaso me falla algo, pueda regresar a ella. Solo aquí la estoy poniendo en un folder separadas. Y continuamos con la editación. Ahora lo que voy a hacer es que voy a coger el Blur Tool, la herramienta para borrar, y voy a borrar un poquito al alien para crear un poquito de distancia entre Isaac y el alien. Muy poquito, no mucho. Y ahora vamos a introducir nuestra tercera imagen. En esta tercera imagen lo que quiero es añadir un poquito de ese humo que tenemos en el fondo, a ver si lo podemos implementar en nuestra foto original. Vamos ahora a unir nuestras dos imágenes, Dead Space y el Alien, para hacer una sola imagen. Y vamos a colocar la nueva foto, la tercera foto, debajo de nuestra foto original. Y lo que vamos a hacer es que vamos a crear un mask. Y con el airbrush voy a estar seleccionando esas áreas que quiero añadirle el humito que tenemos en esa foto, en la tercera foto. Y aquí pues estamos viendo lo que está sucediendo en la imagen. En lugares que no había humito, ahora se está añadiendo humito. Luego vamos a crear un solid color negro para poner en el fondo. Esto es lo que tenemos que utilizar para poder ahora eliminar nuestros tripods y nuestras luces. Mejor vamos a hacer otro solid color y vamos a tomar ahora mejor un ejemplo de ese color original que tenemos en nuestra foto. So vamos a crear otra más y voy a coger aquí un sample de ese color para que sea más original a la foto, y vamos a eliminar ese solid color. Y ahora vamos a seleccionar nuestra airbrush, pero antes de eso vamos a crear un mask en nuestra foto original y asegurarnos que estamos seleccionando el mask. Y con la airbrush ahora vamos a estar pintando la imagen. Parece que estamos pintando negro, pero en realidad estamos borrando. Eso es lo que se hace en el mask. So aquí estamos borrando las cosas que no queremos. Vamos a borrar aquí el tripod y vamos a borrar el otro tripod. Ahora vamos a seleccionar nuestro patch tool
y vamos a tratar a ver si podemos borrar esa luz a mi mano derecha. Y aquí ya la borramos. Muy bien. Hacemos aquí lo mismo con la otra luz. Y regresamos con el airbrush en el mask. Y ahora estamos borrando aquí un poquito del humo para que no se vea muy fuerte y para que se mezcle con la imagen de atrás. Perfecto. Y ahora lo que vamos a hacer es que vamos a seleccionar nuestro Blur Tool. Y lo que quiero hacer es que quiero coger las orillas de Isaac que están muy fuertes, muy afinadas, y las quiero poner un poquito borrosas para que así se pueda mezclar bien con el fondo. Y seguimos haciendo esto aquí con la pistola de Isaac. Y aquí hacemos lo mismo, el mismo procedimiento con Alien. Y aquí me estoy dando cuenta que Alien, una de las antenas, tiene un error. Solo tenemos que reparar eso. So, lo que voy a hacer es que voy a seleccionar el Stamp Tool. Y vamos a hacer una pequeñita copia aquí para repararle esta antena. Perfecto. Y regresamos ahora con el Lasso Tool. Y lo que estamos haciendo es cogiendo esos pequeñitos detalles de Alien, afinándolos para que se vean un poco mejor. También se puede utilizar el Pen Tool. Aquí estamos seleccionando el Pen Tool para afinar un poquito mejor. Y también pues estamos utilizando el Airbrush con el Mask para borrar esos imperfectos. Alright, y ahora vamos a trabajar aquí para ya terminar el helmet del Isaac. Parece que la batería está un poquito agotada, so no está alumbrando completamente como se supone. So, lo que vamos a hacer es que vamos a seleccionar todas estas ventanitas que tiene el casco de Isaac y nos vamos a poner creativo. Una vez ya seleccionamos todo, voy a utilizar el airbrush y me voy a poner un poquito aquí creativo, coger un ejemplo de ese color azulado y con el airbrush me voy a poner a pintarlo para que se vea un poquito más iluminado. So aquí estamos creando una layer nueva para no trabajar en la foto original. Y aquí estamos utilizando el airbrush. Como pueden observar, ya se está viendo un poco mucho mejor. Y esto ya es algo artístico. Esto es hasta que estés satisfecho con lo que estás haciendo. Me está gustando. Y ahora vamos a añadir un efecto para que tenga el glowing, para que brille un poco esa luz, para que se refleje en su casco. Lo ajusta hasta que estés alegre. And the winner is... And... Y ahora lo que quiero hacer es que quiero coger esta parte del pecho de Isaac. Si no me equivoco, él tiene como un monitor. So, lo que queremos hacer es que con el Pen Tool vamos a seleccionarlo y luego con el Airbrush le vamos a tratar de añadir un poquito de ese azulado para que ilumine un poco con su vestidura y para que parezca de la ilusión de que ese monitor está encendido. So, una vez lo seleccionamos, creamos otro layer aparte y seleccionamos el Airbrush y aquí pues vamos a coger un blend. Con los blends se puede jugar con los diferentes blends que están aquí en Photoshop y aquí seguimos con el airbrush hasta que estemos satisfechos. Aquí se está viendo algo nice. Y para terminar aquí la imagen, aquí estoy ajustando la opacidad y el fill para bajar un poquito la intensidad de la iluminación del monitor. Y creo que aquí se ve perfecto. Y ya creo que tenemos una foto finalizada. So, vamos a salvarlo. Hola mi gente, estamos de regreso. Espero que se hayan disfrutado ese detrás de cámara y la editación de esa imagen. Rapidito quería contestar una pregunta antes que me pregunten por qué saqué la foto del Alien y de Isaac separado.
en realidad esto es una, un procedimiento que en realidad no tienen que hacer si no quieren. Esto yo lo hice, podemos decir, de más. En realidad se puede sacar la foto con Isaac y el alien junto. Habían varias formas de hacerlo. La única razón por qué yo los saqué individual era para ajustar mis luces en cada una de las figuras y para que las dos figuras se mantuvieran bien enfocadas. Pero en realidad yo creo que se puede ahorrar toda esa editación que yo hice en Photoshop y sacar las dos figuras juntas. Algo más que quería añadir, una vez que terminen con Photoshop, no tienen que terminar ahí necesariamente. Lo que pueden hacer luego es que pueden bregar con los brillos y las sombras de la fotografía, los colores. También se le puede llamar un tipo de filtro si te gusta añadirle filtro. A mí no me gusta añadirle muchos filtros. Si le añado un filtro, me gusta cambiarle los settings y ajustarlo a mi manera. So, eso es algo que puedes hacer luego en la foto. Y aquí les voy a enseñar un ejemplo de lo que yo hice ajustando la foto un poquito más. Aquí está el before, aquí está el antes y el después. ¿Qué les parece? Bueno, mi gente, ya hemos llegado al final de este video. De nuevo, quiero felicitar al ganador. Me imagino que ya sabes quién eres. Si no sabes si eres el ganador, asegúrate de ver el video completo porque ya yo anuncié el ganador. Es bien importante que la persona que ganó se comunique conmigo. Le voy a dar 2 semanas. Si en 2 semanas no escucho de la persona del ganador, voy a sacar otro nombre. Eso es bien importante. All right. Y también quiero darle las gracias a todas las personas que participaron. Si no ganaste esta vez, no te preocupes, porque estaré haciendo otros concursos más, si Dios lo permite, cuando llegue a 1500 o a 2000 suscriptores. Y si te está gustando el contenido o te gusta mi contenido que estoy haciendo y me quieres ayudar a crecer el canal, asegúrate de darle like y comentar en mis videos. Y no te olvides de suscribirte y activar la campana. Bueno, mi gente, cuídense y nos estaremos viendo la próxima semana. Adiós. Bye.